Desde hace varias semanas se viene observando y atendiendo la obra de lo que es la repavimentación de unos 14 kilómetros que están comprendidos desde el acceso de la localidad de Villa Mireti hacia el sur y hacia el norte. La preocupación de muchos tenía que ver en que no se observaba el tránsito de máquinas como sí era visible semanas atrás y especialmente en lo que hace a ya prescindir de la mano de obra. De este tema vamos a charlar con el titular, el jefe de lo que es Vialidad Nacional en la provincia de Santa Fe. Fabio, buenas tardes, gracias como siempre por atendernos. Respecto de la obra, quizá la gente se alarmó porque vieron que se fue la gente de ahí, porque hay gente que a lo mejor no está más trabajando. Bueno, la empresa, viendo que ya quedaba muy poco por terminar, ha rescindido algún personal. Y como también la empresa ganó una licitación para bacheo que estamos haciendo sobre la ruta 95 y sobre la ruta 98, porque si ustedes ven, estamos bacheando sectores que ya se estaba haciendo algunos baches, y no queremos que llegue a la situación que llegó estos 14 kilómetros. Ya previendo esto, empezamos a hacer bacheo. Lo mismo estamos haciendo ahora en la 98. Ahora, en unos 10 días, se termina todo esto y van a terminar de repavimentar estos casi 5 kilómetros que están quedando. ¿De pronto no contemplaban finalizar lo que es la obra de esta repavimentación y luego cumplir con estos otros compromisos de rebacheo en la ruta nacional 98? Lo que pasa es que, como había muy poco material y no podíamos avanzar vamos a decirte, un kilómetro a lo largo, entonces se empezó a hacer bacheo, que era menos material que se utilizaba, mientras tanto llegaba la provisión del material. En cuanto a los pagos que viene llevando adelante Vialidad Nacional con empresa Gerecher, que tiene a cargo las tareas, Fabio, ¿cómo se viene dando? ¿Esto se está cumpliendo en tiempo y forma? Venimos pagando todos los meses como lo hacemos habitualmente. No tenemos ningún inconveniente en eso. Dentro del mes siempre le venimos pagando. En eso no hay ninguna situación. Sé que han alarmado, no sé si porque estamos en el momento que llegan las elecciones, quizás la oposición ha querido instalar algo que no está, que se están preocupando porque realmente la obra se hizo y en gestiones pasadas no han hecho absolutamente nada. Entonces están queriendo instalar algo ahora que no es real. Nosotros, la empresa, le estamos cumpliendo, sí, en un momento hemos cambiado la fuente de pago y se ha demorado el pago, porque cambiamos la fuente de pago y la empresa tuvo que pasar a abrir una cuenta en Banco Nación, pero ahora todos los meses estamos pagándole a la empresa. Simplemente ahora han hecho un parate por este motivo, de que no había uno de los insumos necesarios para hacer el asfalto y para poder avanzar en un kilómetro corrido, entonces empezamos a hacer bacheo, que para eso sí había, porque es menor la cantidad que se utiliza. Pero el resto sigue de la normalidad, de todo lo normal. Así que calculamos que para mediados de julio vamos a estar terminando la obra. Prescindiendo de la mayor mano de obra que venía haciendo de la región, según nos habían comentado o había trascendido, alrededor de 15 personas en la última semana habían quedado ya fuera de lo que son las tareas. Hoy por hoy, ¿la empresa con qué mano de obra está trabajando? La empresa se está achicando mano de obra porque ya está viendo que está terminando la obra, entonces por ende ya se achica mano de obra. Eso es la normalidad. Yo no te puedo decir con cuánto personal queda porque no lo sé, no lo tengo hoy acá en mis números, ¿no es cierto? No es algo que yo llego habitualmente qué personal están llevando, pero sí sé, porque lo he hablado con los inspectores, que se están reduciendo personal porque ya queda muy poco de la obra. Claro. Fabio, tenemos imágenes nosotros actuales de cómo se encuentra la obra, el trabajo que están llevando adelante. El que está con un mayor avance es hacia el sur del acceso de Villa Mineti, es decir, hacia la ciudad de Tostado. Estaría faltando en gran parte lo que es estos últimos kilómetros hacia el norte de la localidad. Pero ustedes, desde la repartición, creen que ya para julio estaría totalmente terminada entonces la obra. Para julio va a tener que terminar la obra. Aparte, bueno, falta todavía la marcación y la colocación de cartelería en toda la zona, que va a estar terminada para mediados de julio. Va a estar todo en condiciones para poder habilitarlo.
Fabio, muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.